Egun on guztioi, dakizuen bezala bihar Azpiazu sailburuarekin bilduko gara, datorren urteko aurrekontuei buruz hitz egiteko, eta lehenengo aldia izango da Pedro Azpiazu sailburuak gurekin lehenago hitz egiteari uko egin diolako bilera bat eskatu genion formalki, aurrekontu proiektua onartu aurretik, egoera elkarrekin aztertu ahal izateko, guk egoera sozioekonomiko konplexu bat bizi dugula uste dugu eta behin eta berriro errepikatu dugu eta hori horrela izanik uste genuen elkarrekin aztertzea garrantzitsua zela eta hartu beharreko neurriak kontrastatzeko gune hori ere ezinbestekotzat jotzen genuen. Hala egitea izango zen normalena gainera gure ustez, are gehiago aurrekontu akordio batetatik gatozelarik, baina bueno, ba ez da horrela izan. Ala egiten baldin bada ere urtero, ba adibidez Nafarroan Maria Txibiteren gobernuarekin edo Madrilen Pedro Sánchezen gobernuarekin, normala delako. Akordioak josteko borondatea igazkoa dainan behintzat, ba bidea hori da, eta iruditzen zaiguna da ezin duzula esan akordioak eta auzolana nahi duzula, baina gero ezetz erantzutea hitz egitea eskatzen duzunean. Herri gisa ditugun erronkak hain handiak direnean, gobernantza eredu horrek uste dugu ez duela inondik inora balio. Nola nahi ere, eta aurretik hau esan daukagu, bihar Azpiazurekin batzartuko gara, eta uste dut garrantzitsua dela nondik gatozen ikustea. Iaz, akordio batetara heldu ginen, hobekuntza batzuk txartatu genituen aurrekontuan, eta Jaurlaritzak konpromiso politiko batzuk hartu zituen gure abstentzioaren truke. Momentuak hainbat arlotan norabidea markatzea eskatzen zuen, eta orduan azaldu genuen moduan ezen iraultza bat izan, baina lortu genuen aurrekontuetako atal batzuk hobetu eta norabide jakin batean jartzea. Balantzea egiteko garaian, esango dugu hala ere balantzea gazi gozoa dela, egia da adostu genituen neurri ekonomikoak oroar gauzatu egin direla, eta azpimarra jarri nahi nuke hor, Osakidetzan lehen arreta indartzeko egin genuen aleginean bereziki, duela egun gutxi Osasun sailburuak iragarretako lanpostu berriak akordio horren ondorio zuzena direlako. Beste neurri ekonomiko batzuk ere bete egin dira maila batean behintzat, ongizate energetikoari eta ikerketa eta garapenari dagozkionak adibidez, baina beste batzuetan desberdintasunak ditugu. Eta konpromiso politikoi begiratu ezkero, ba oso agerikoa da Jaurlaritzak ez duela sinatutakoa bete. Ez du bete eta ez du gainera inolako aleginik egin betetzeko. Ez gutxieneko soldata euskal realitate sozioekonomikora egokitzeko, ez alokairu pribatuen prezioak arautzeko eta mugatzeko ere. Eta beti egon daitezke zaitasunak, beti egon daitezke aitzakiak, baina inolako antizipazio politikarik ere ez da egin arlo hauetan, bi gai garrantzitsu horietan urratsak eman ahal izateko. Aurkitzen gara momentu honetan egoerak ez duela hobera egin, egoera sozioekonomikoa oso konplexua dela eta duela urtebete aipatzen genituen egiturazko gabeziek bere horretan jarraitzen dutela. Gaur egoera duela urtebete baino konplexuagoa da, Ukrainako gerra, krisi klimatikoa, krisi energetikoa, inflazioa, eta gure ustez hau ez da hemendik gutxira pasako den ekaitz bat eta ekaitz gisara momentuko erantzunak eman genizkiokeen egoera bat bezala aztertu behar. Aro aldaketa batean gaude eta horrek epe laburreko neurri paliatiboak hartzea eskatzen du, baina neurri paliatibo horiek hartzeaz gain eskatzen duena da egiturazko neurriak hartzea. Egun bizitzen ari garenari ezin zaio logika zaharretik erantzun, baina Jaurlaritzak logika zaharkitu horretan ainguraturik jarraitzen duela iruditzen zaigu. Bere aurrekontuak betiko eskemari jarraitzen diote, kontinuistak eta kontserbadoreak dira, esan genuen bezala, eta guri ustez hauek ez dira aro aldaketarako aurrekontuak, gainean ditugun ziurgabetasunak eta erronka haundiak heltzeko balio ez duten aurrekontuak direlako. Guk aurrekontuak ez ditugu herri akordio bat bezala ulertzen, baina uste dugu balio behar duela aro aldaketa honetan herri bezala ditugun erronka handi horiei erantzuteko. Eta badakigu gainera agian momentuan aldaketa horiek ez direla gauzatzen hasiko, baina balio behar dute hain zuzen ere zimentu horiek jartzeko. Edozein kasutan aurrekontu kontinuista eta kontserbadoreak dira gobernuak aurkeztu dituenak,
eta aro aldaketa batean murgilduta gaudela, transizio eta eraldaketa handiak ate joka ditugun honetan, etorkizuna baldintzatzeko, datorrenari aurrea hartzeko erabakiak hartzeko unea dela uste dugu, ausardiaz jokatzeko unea dela, eta orain dela unea gainera. Eta Jaurlaritzaren aurrekontuak norabide horretan ipini behar ditugu ezinbestean. Hori da bihar Azpiazu sailburuari eskatuko dioguna, une honetan jada uka ezinak diren arazo eta erronkei ausardiaz erantzuteko, Osakidetzaren gainbera, etxebizitzaren prezioa, gazten emantzipazioa, babes sozialeko politikak, krisi energetikoa, bistakoa da eta inork ezin du ukatu arloietan guztietan arazoak egiterazkoak direla eta ondorioz konponbideak ere estrukturalak izan behar dutela. Horretarako balio behar dute aurrekontuek, erantzun estruktural horiek artikulatzen hasteko, bidea egiten hasteko, eta hori da Azpiazu jaunari eramango diogun eskaria eta proposamenak jasoko duena. Bai, ba, Maialenek esaten zuen bezala aurrekontuen inguruko eztabaida prozesu honetan, gure helburua ukaezinak diren arazo eta erronka horiei erantzun estrukturalak ematen hastea da, ez? Etorkizuna baldintzatzen duten erabakiak orain hartzen hastea, ez? Eta esaten zuen Maialenek, ez? Badakigu, ba, ditugun ahulezi batzuk eta ditugun arazo batzuk ez dutela berehalako soluzio bat izango, baino bai funtsezkoa dela bidea norabide konkretu batean egiten haistea, ez? Eta perspektiba horretatik Azpiazu sailburuari eta bere taldeari eramango diogun proposamenak eta utziko diguzue proposamen hori eta proposamen horren neurri zehatzak eta gainureko zehaztasunak bihar berari lehenik aurkezten, ba, 5-6 ardatz edo hildo izango ditu, ez? Herritarren artean esango nuke pertsibitzen diren arazo eta premia nagusiei eta herri bizela ditugun ahuldadei erantzuna ematera datozen proposamenak izango dira, ez? Aipatzen zan, ez? Baino eta aurretik ere esana dugu zerbitzu publikoen gainberari, etxebizitzaren prezioen gorakada bortitzari, gazten emantzipazioari, krisi energetikoari, lehen sektorearen egoera larriari, enpresa estrategikoen egoerari, hoiei denei eman nahi diet erantzuna planteatzen ditugun proposamenek, ez? Eta noski horiek denak finantziatu alizateko eta aurrera begira ere hamarkada baraterako ditugun erronkak finantziatu alizateko ere fiskalitatearen bueltako proposamena ere egingo diogu sailburuari. Hau da, une honetan, gure ustez, ukaezinak diren arazoen bueltako proposamenak dira maiganean jarriko ditugunak, oso errealitate rekonozibleak denak, eta herritarren bizitzan zuzeneko eragina izaten ari direnak, ez? Ikusten ari gera, arlo askotan degradazio prozesuak ematen ari direla, eta emango direla, eskuartzen ez bada, eta benetako erantzunak ematen hasten ez bagara. Eta erantzun estrukturalak ematen ez badira, ba, degradazio horiek areagotu egingo direla, ez? Eta hori da planteatzen duguna. Errealitate hauek behar dituzte momentuko erantzunak eta behar dituzte erabaki estrategikoak, norabide aldaketa bat suposatzen dutenak, datozen urtei begira norabideratuko dutenak herri honen zati hau. Eta Azpiazuri badakigu etzaiola gustatzen erantzun estrukturaletaz hitz egitea, baino nik aldera batzu jarri nahi mituzke gaur mai gainean, ez? Badugu edo ez dugu arazo bat Osakidetzaren bueltan. Gero eta gehiago itxaron behar denean kontsulta bat lortzeko, ambulatorioak itxi behar diren badira, itxaron zerrendak inoizko handienak badira, mediko falta badira, badugu edo ez dugu arazo bat Osakidetzan soluzionatu beharra. Badugu edo ez dugu arazo bat jendearengan, jendeak Osakidetzaren gan zuen erreferentzialtasun hori galdu eta zerbitzu publikoak pribatuak kontratatzen hasten danean. Badugu edo ez dugu, besteak beste, Osakidetzako plantillaren behin-behinekotasunarekin arazo bat. Prez dago gobernua zuzentzen hasteko neurriak hartzeko? Benetako neurriak hartzeko? Gazteek euren dirusarreren 80%a etxe bizitza ordaintzera dedikatu behar baldin badute, eta emantzipazio adina
Europako batazbesteko altuenetakoa baldin bada, badugu edo ez dugu arazo bat etxe bizitzaren prezioarekin, eta badugu edo ez dugu arazo bat gazten emantzipazioarekin. Orain arte egiten duguna egiten arazoa konponduko da, edo bestelako erantzunak behar ditu horrelako tamaina honetako egoerak. Guk uste dugu, ba, premiazkoa dela, egoera hori irauliar izateko errotiko neurriak hartzea. Gure herriarentzat estrategiakoak diren enpresa eremuetan, ba, gero ere, gero eta ahulagoak dingera. Estrategikoak diren enpresaren errotzea galtzen ari gara, eta hori errealitate bada. Zerbait egin behar dugu, benetan horrekin amaitzeko, lehen sektorearen egoera ere oso kezkagarria da, eta ba, 10 urteren buruan gure baserritarren 80%-a erretiro hartuko badu, elikadura krisi erdi batean baldima gaude, eta dugu menpekotasuna mailarekin arazo bat dugu edo ez dugu lehen sektorearen mailan. Berdin arlo energetikoan, ez? Badute edo ez dute herritarrek arazo bat energiarako sarrera bermatu izateko. Badute edo ez dute arazo bat herritarrek prezioen gorakada honekin. Eta badugu edo ez dugu menpekotasun energetiko bati buelta eman behar. Eta noski, guzti hau nola finantziatuko dugun jakiteko ere hitz egin beharko genuke. Europa osoan hitz egiten ari den bezala, guk ez dugu hitz egin behar fiskalitateaz. Mundu zabalean irekita dagoen eztabaida da, baino hemen ematen du gauzak noiz baretu itxoin behar dugula fiskalitateaz hitz egiteko, eta bitartean fiskalitatearen bueltako erabakiak hartzen dira. Eta bitartean dugu PP-rekin adostutako eredu fiskal bat, eta hartzen diren neurriak deflaktazioaren bezalako neurri erregresiuak dira. Ukaezinak dira egoera hauen bueltakoak izango dira Jaurlaritzari egingo dizkiogun proposamenak, errealismotik egindako proposamenak izango dira guztiak, proposamen arrazoituak, neurtuak eta bideragarriak, aro aldaketa honetan norabide aldaketa eta eraldaketa ardatz nagusiak adierazten dituztenak, une erabakigarri honek eskatzen duen ikuspegi zabaletik, ba, gutxieneko adostasunak landu alizateko bidean irekitako proposamenak izango dira. Bueno, ba, euskeraz esan dudan bezala, como sabéis, mañana nos vamos a reunir con el consejero Pedro Azpiazu para hablar de los presupuestos del año que viene. Será la primera reunión que tengamos, porque el Gobierno se ha negado a hablar antes con nosotras. Le solicitamos formalmente una cita antes de que aprobara el proyecto presupuestario para hacer un análisis conjunto de la situación y contrastar posibles medidas a adoptar. Eso hubiese sido lo normal, más si cabe, viniendo como venimos de un acuerdo presupuestario, es lo que se hace cada año con total normalidad con el Gobierno de Chivite en Nafarroa, con el de Sánchez en Madrid, porque es lo normal, al menos cuando la voluntad de llegar a acuerdos es verdadera. No puedes decir que quieres acuerdos y auzolan, pero luego responder que no cuando te piden hablar. Este tipo de gobernanza nos parece que no sirve cuando tenemos delante grandes retos a los que dar respuesta como país. En todo caso, ante la reunión de mañana, creo que es importante ver de dónde venimos. Hace un año conseguimos llegar a un acuerdo, incorporamos algunas medidas a unos presupuestos y el Gobierno adquirió una serie de compromisos políticos a cambio de nuestra abstención. Creemos que el balance pues es agridulce. Es cierto que las medidas económicas que acordamos en general se han llevado a cabo. Hay que poner el acento especialmente en el esfuerzo que hicimos para reforzar la atención primaria en Osakidetza. La creación de nuevas plazas anunciadas recientemente por la consejera de Salud es consecuencia directa de aquel acuerdo. También se han ejecutado otras medidas económicas sobre bienestar energético, investigación y desarrollo o emancipación juvenil, pero hay cosas con las que, en fin, que creemos que se
podrían haber dado más pasos y pasos mejor dirigidos. Y si miramos los compromisos políticos, es evidente que el Gobierno no ha cumplido lo firmado en absoluto. Ni lo ha cumplido, ni ha hecho ningún esfuerzo por cumplirlo, ni para adaptar el salario mínimo a la realidad socioeconómica vasca, ni para regular y limitar los precios de los alquileres privados. No ha hecho ningún ejercicio ni tan siquiera de anticipación política de cómo podría llevarse a cabo todo esto. La situación desde hace un año no ha mejorado y las carencias estructurales de las que hablamos hace un año persisten. Hoy la situación, a nuestro juicio, es más compleja. Tras la pandemia, la invasión de Ucrania, la crisis climática, la crisis energética, la inflación, creemos que no estamos ante una tormenta pasajera, sino ante un cambio de era que exige, además de medidas paliativas a corto plazo, la adopción de medidas estructurales. No se puede responder desde lógicas del pasado a la realidad que vivimos hoy, pero nos parece que el Gobierno sigue anclado en viejos esquemas que hoy se han quedado obsoletos. Sus presupuestos siguen el esquema de siempre, son continuistas, son conservadores, parecen no entender que las preguntas a responder hoy no son las de siempre y que, por tanto, las respuestas de siempre ya no sirven tampoco. Estos no son unos presupuestos para un cambio de época, para abordar las incertidumbres y los retos que tenemos como país. Nosotras entendemos los presupuestos como algo para dar respuesta a esas incertidumbres. No los entendemos, sin embargo, como un acuerdo de país, pero sí creemos que deben servir para responder como país a todos esos retos. Sin embargo, como digo, nos han presentado unos presupuestos continuistas y conservadores. Hoy vivimos en un cambio de era, en un periodo de enormes transiciones y transformaciones, y eso hace que este sea el momento de tomar decisiones con valentía, que condicionen el futuro, que nos permitan adelantarnos a lo que viene, y en esa dirección es en la que hay que situar los presupuestos del Gobierno. Eso es lo que mañana vamos a pedirle al consejero Azpiazu, que los presupuestos sirvan para responder a esos problemas y retos que hoy ya son innegables. El deterioro de Osakidetza, los precios de la vivienda, la emancipación de la juventud, Nerea luego los detallará. Es evidente que están ahí, que nadie puede negarlos, que en todos esos ámbitos los problemas son estructurales y, en consecuencia, las soluciones también deben ser estructurales. Para eso deben de servir los presupuestos, para empezar a articular esas respuestas estructurales. Esa es la solicitud y la propuesta que vamos a trasladarle al consejero Azpiazu para garantizar al conjunto de la sociedad bienestar, certidumbre y justicia. Sí, como decía Maialen, en este debate presupuestario nuestro objetivo será dar respuestas estructurales a esos problemas y retos que desde nuestro punto de vista son ya innegables, ¿no?, en este cambio de época que estamos viviendo y de grandes convulsiones económicas que estamos viviendo. Somos conscientes que hay cuestiones que precisamente por ese carácter estructural no van a tener una solución inmediata, pero es fundamental empezar a recorrer un camino y recorrerlo en una dirección concreta. La propuesta que trasladaremos al consejero Azpiazu, que nos vais a permitir que se la traslademos primero a él y con todos los detalles, pues que sea él primero el que la conozca, se vertebra en torno a 5 o 6 ejes o líneas principales que se corresponden con los problemas que la gente percibe como más importantes en este momento, ¿no? El deterioro de los servicios públicos, el precio de la vivienda, la emancipación de la juventud, la crisis energética, la grave situación del sector primario, la pérdida de la capacidad de decisión en empresas estratégicas. Y, por supuesto, también le vamos a trasladar nuestra propuesta para hablar de fiscalidad, para poder financiar las medidas a adoptar y para poder afrontar esos grandes retos de década a los que nos enfrentamos, ¿no? En definitiva, vamos a poner sobre la mesa propuestas para responder a problemas que hoy por hoy para nosotras son ya innegables, y me atrevería a decir que también lo son para el resto de la ciudadanía, ¿no?, porque son realidades muy reconocibles que afectan en el día a día a la ciudadanía mayormente, ¿no? Son áreas que están sufriendo procesos de degradación que van a agravarse más todavía si no actuamos ya y si no damos esas respuestas estructurales que estamos planteando, ¿no? Y eso es lo que nosotras queremos plantear en este debate, ¿no?
Son cuestiones que efectivamente requieren medidas paliativas, pero también requieren decisiones estratégicas que supongan un cambio de rumbo. Sabemos que a Azpiazu, pues bueno, no le gusta mucho hablar de lo de las respuestas estructurales, ¿no? Pero yo creo que es el momento de hacerse una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, la primera sería si tenemos o no tenemos un problema en Osakidetza, ¿no? Cuando hay que esperar cada vez más para conseguir una consulta, si se cierran ambulatorios, si las listas de espera son mayores que nunca, si faltan médicos y médicas, ¿tenemos o no tenemos un problema en Osakidetza? ¿Tenemos un problema o no tenemos un problema en Osakidetza si está dejando de ser ese referente público para la salud entre la ciudadanía vasca y crece en la contratación de seguros privados? ¿Tenemos o no tenemos un problema con la temporalidad de todos los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza, a los que tantas veces han agradecido tantas cosas en la pandemia, ¿no? Y la cuestión es si este Gobierno está dispuesto a tomar medidas para empezar, desde luego, de verdad y de manera estructural a corregir esta situación de degradación que estamos viviendo, ¿no? Si la juventud en Araba, Guipúzcoa y Vizcaya tiene que dedicar un 80% de sus ingresos a pagar la vivienda, y la edad de emancipación y la edad media de emancipación es de las más altas de Europa, ¿tenemos o no tenemos un problema con el precio de la vivienda? ¿Tenemos o no tenemos un problema con la emancipación juvenil? ¿Urge o no urge tomar medidas radicales para revertir esta situación? Hay sectores estratégicos en los que también somos cada vez más débiles, ¿no? Eso no es una realidad, que hay empresas, que muchas empresas estratégicas están perdiendo el arraigo en el país. O la situación del sector primario, ¿no?, que es realmente preocupante. ¿Qué va a pasar si en 10 años, como está previsto, el 90% de nuestros y nuestras baserritarras se jubilan en medio de una crisis alimentaria y con un nivel de dependencia alimentaria que tenemos que es enorme? ¿Tenemos o no tenemos un problema sobre el que tenemos que empezar a decidir ya para condicionar el futuro? Y claro, nosotras entendemos que para también abordar todos estos grandes retos y estas debilidades a las que nos estamos enfrentando, tenemos que hablar también sobre política fiscal, ¿no?, para saber cómo vamos a financiar todo eso y cómo vamos a financiar, tanto ahora como en los próximos tiempos, cómo vamos a financiar o cómo vamos a abordar esas políticas públicas que van a requerir esos grandes retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Es un debate que está abierto en todo el mundo, ¿no?, pero aquí pues parece que nunca toca. Y, entre tanto, tenemos un modelo fiscal pactado con el Partido Popular y se toman medidas, aunque no se quiere abrir el debate de la fiscalidad, se toman medidas regresivas como la de la deflactación, ¿no? Para nosotras estas son realidades que son innegables y son las que vamos a poner encima de la mesa en ese diálogo con el Gobierno. Propuestas que están construidas desde el realismo, son propuestas razonadas y razonables, factibles, que recogen los ejes principales de transformación en este cambio de época, ¿no? Son propuestas pensadas para llegar a esos acuerdos de mínimos que deben guiar las políticas públicas. Y son medidas que hay que tomar ahora porque tenemos el tiempo en contra, pero se dan las condiciones, tanto políticas como económicas, y es posible y necesario. Bai, horrela bapatean ikusita zaila dirudi, ez, adostasuna, aurreko eztabaidan ikusitakoa, zuek egiturazko konponbideak eskatzen dituzue, Azpiazuk esan zuen zaila izango dela egiturazko konponbideak aurkitzea, orain zuek diozue egiturazko arazoak daudela hor, noraino iritsi daiteke konponbideren bat, hor konpromiso politikoren bat edo nahikoa litzateke, edo ja neurri zehatzak eskatzen dituzue. Bueno, ikusiko dugu debateak eta elkarrizketak zenbaten duen. Eta ikusiko dugu zenbateraino badagoen prestutasun reala, ba bide honetan bideak
bideak irekitzeko, ikusiko dugun ikuste dut oraindik oso, oso goizala, batzartu ere ez gera egin, ez dugu aukerarik izan hitz egiteko eta lehen kontaktu hori edo ere edukitzeko, beraz lehen kontaktua izango da biharkoa, eta ikusiko dugu zein dan disposizioa eta nola ematen diren elkarrizketa horiek. Sí, buenos días. En la propuesta que vamos a conocer mañana, que entregaréis mañana al consejero y que de alguna forma habéis esbozado en vuestra explicación, ¿hay alguna concreción sobre propuestas fiscales concretas de cara, o si va más allá que la petición de abordar esa reforma fiscal que está pendiente? Y me gustaría también saber cómo valoráis las propuestas fiscales, los cambios fiscales que se han aprobado en Navarra como consecuencia del pacto suscrito entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu. ¿Sería asumible por parte de EH Bildu en Euskadi una propuesta similar con cambios tanto en IRPF como impuesto de sociedades como impuesto de patrimonio? Bueno, la propuesta concreta la trasladaremos mañana con el conjunto del resto de propuestas, ¿no? Y bueno, veremos lo que da de sí. En el caso de Nafarroa se ha abierto el debate fiscal. Se ha abierto el debate fiscal, se ha llegado a unos acuerdos y no se ha llegado a otros acuerdos, pero se ha abierto ese debate fiscal. Aquí estamos en un paso previo. Hemos tenido aquí recientemente debates, ¿no?, en torno a la necesidad de abrir ese debate y la respuesta ha sido que no toca. Entonces, bueno, veremos. Veremos, en todo caso, tampoco el modelo fiscal de Nafarroa es el mismo que el de aquí, con lo cual, bueno, pues yo creo que habrá que ver en cada caso cuál es el recorrido, ¿no? Pero quiero recordar que en Nafarroa ha habido oportunidad de hablar sobre fiscalidad también, ¿no? Y ha habido en el marco de los presupuestos y también con anterioridad. Por eso, precisamente, tiene sentido la pregunta, ¿no? ¿Aceptaría EH Bildu una negociación en la que se excluya la posibilidad de llegar a acuerdos como los que se han alcanzado en Navarra? Veremos lo que da la negociación, veremos lo que da de sí el primer encuentro. Todavía no hemos tenido oportunidad ni siquiera de encontrarnos, de hablar, de poner encima de esa mesa esas prioridades y veremos. Pero le ha dicho que no toca. Les ha dicho en repetidas ocasiones que no toca. No. Quiero decir, ¿eso inhabilita la negociación o no la inhabilita? Bueno, yo creo que el consejero, en todo caso, puso... El Gobierno pone una línea roja o unas líneas rojas. En todo caso, también el consejero dejó una puerta abierta. Nosotros nos vamos a aferrar a esa puerta abierta para ver si efectivamente es imposible hacer nada o podemos transitar hacia las medidas que nosotras creemos que son imprescindibles de dar en este momento y son las que hemos descrito. Creo que es un ejercicio de sentido común el que hacemos cuando ponemos encima de la mesa las medidas que Nerea ha detallado y que es un ejercicio de sentido común el que tiene que hacer el Gobierno de cara a no dejar degradar algunos servicios públicos y a no dejar degradar algunas situaciones que necesitan respuesta inmediata en este momento y desde luego también para los próximos años. ¿Creen que es más difícil pactar los presupuestos este año que hay elecciones en los próximos meses y más teniendo en cuenta que usted es una alternativa al PNV en Guipúzcoa? Por nuestra parte, desde luego, estamos como el año pasado. Nosotros tenemos nuestras propuestas concretas y a partir de ahí, si esas propuestas se van cumpliendo, pues como el año pasado, o sea, en la medida que se fueron cumpliendo las promesas que nosotros, las propuestas que nosotros fuimos poniendo encima de la mesa, pues fuimos llegando a lo que finalmente fue un acuerdo que permitía nuestra abstención. En la medida que no transitemos hacia un acuerdo, pues... Bueno, pues la otra parte se lo tendrás que preguntar a la otra parte. Yo no tengo una bola de cristal. En materia de empresas estratégicas, ¿les gustaría que el fondo Fincatus se ampliase más allá de los 300 millones que anunciaba el Gobierno para el próximo año en su borrador? Sí, nos gustaría, sí.
Es que la propuesta concreta sobre que se la vamos a presentar a Azpiazu, en primer lugar, bueno, pues porque a nosotras nos gusta un poco, pues no sé, no cumplir un poquito esa cortesía parlamentaria, ¿no? Y nos gustaría que el primer contacto y que las primeras noticias con respecto a nuestra propuesta sobre nuestras prioridades pues fueran con Azpiazu, que era lo que nos hubiera gustado poder contrastar con él y con su equipo con anterioridad, que estos presupuestos se hubieran acordado, pero que no ha sido posible. Madalena, en el análisis que has hecho del acuerdo suscrito el año pasado, que facilitó vuestra abstención, has hablado de sabor agridulce e incluso has dudado sobre la voluntad de acuerdo en función de cómo se ha desarrollado esta situación previa a la negociación, al haber pedido una reunión y no haberse concedido esa reunión por parte del Departamento de Hacienda. ¿Por qué es más sencillo llegar a acuerdos presupuestarios en Madrid o en Navarra y aquí resulta tan difícil cuando ya hay un precedente como vuestro acuerdo del año pasado? Hombre, pues en primer lugar, porque para llegar a acuerdos es bastante importante reflexionar, dialogar, hablar, ver qué posibilidades hay, ver cuál es la situación, la lectura que cada uno hace de esa situación y ir viendo cómo se puede hacer el tránsito hacia las medidas que uno y otro pone encima de la mesa, ¿no? Por eso es más difícil aquí. Y sobre el sabor agridulce, bueno, pues ha quedado claro que en torno a la adecuación del salario mínimo interprofesional a la realidad socioeconómica de esta parte del país y en cuanto a topar los precios de los alquileres, lo decía antes, una cosa es que en gran medida dependamos de lo que se pueda decidir en Madrid, pero no se ha hecho tampoco ningún ejercicio de anticipación de ver cómo podríamos hacerlo una vez de que fuera posible, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay maneras de mostrar la voluntad sobre unos acuerdos políticos, pues transitando, haciendo un camino para cuando llegue el momento de poder poner en marcha esos compromisos, cosa que no hemos visto. Quería preguntaros también por el pacto educativo. Este fin de semana ha habido formaciones que integran EH Bildu como Alternativa a Eusko Alkartasuna, que han respaldado la manifestación. También el portavoz de EH Bildu en la Comisión de Educación participó en ella. Quería saber cuál era la posición de EH Bildu en este debate y si, entendiendo atendiendo al lema de la manifestación por esta ley educativa no, si están ustedes en contra del borrador presentado por el Gobierno. Bueno, creo que no tenemos que anticipar debates y que todavía estamos trabajando a partir de ese borrador y que todavía queda tiempo hasta que lleguemos a la ley. Como todos ustedes saben, nosotras creemos que el acuerdo que conseguimos entre las cuatro fuerzas principales de este Parlamento es un acuerdo importante, un acuerdo que puede dibujar una transición hacia la escuela pública nacional, que es lo que Euskal Herria Bildu propone para este país y que, desde luego, nosotros consideramos histórico e importante. A partir de ahí, es verdad que, bueno, pues que hay cosas que vemos que se debilitan en el camino y nosotros lo que hacemos es una llamada a que se respeten esas bases y esos principios acordados y que sean esos los que se lleven a la ley. Nosotros, desde la calle, desde donde estemos, empujaremos para que esto sea así, pero con mucha tranquilidad, sin anticiparnos a las fases y sabiendo que todavía queda mucho camino para llegar a un texto articulado. Que volvemos a repetir, esperemos que se respete las bases y principios que acordamos aquí. Ahultasunak aipatu dituzu, ahultasunak zeintzu dira ahultasun horiek, eta ea ikusten duzuen atzera urratsak Bueno, iruditzen zaiguna da, akordioan jasotakoaren inguruan, testuak edo lehenengo zirriborro horrek jasotzen duena dela, alor batzutan definizio handirik gabeko kontuak eta
eta agian lehenengo akordio horretan ba, jasotzen ziren konpromisoak baino ahulagoak edo ez da, zentzu batzutan. Edo zein kasutan esaten dudan bezala eta nik horri heldu nahi diote. Oraindik nire fase prebio batean gaude, guk borrokatuko dugu eta lan egingo dugu akordio horretan hartu ziren konpromiso guziak legera eraman daitezen eta hori izango da gure lana. Eta bitartean da eskenatokiak antizipatzea eta esango nuke gainera dela bidea lokaztea. Ez ezagun bidea lokaztu, herri honek hezkuntza akordio bat behar du, oso garrantzitsua da, egoera demografikoak eta beste egoera batzuk exigitzen digute horrela izatea. Euskal Herria Bildurentzat hezkuntza bezalako akordio bat, estatu akordio bat da, hau da, legealdi bat aldatu eta gobernu bat edo bestea egon zutabe izan behar duena gizarte batentzat, eta guk horretan lan egingo dugu, goazen indarguneak zeintzuk diren azpimarratzera, indargune horietan lan egitea eta ez eskenatokiak antizipatzera. Eske, egia esan orain aurrekontuen ez da bai da honetan ari gera, ez da, eta pixka bat desbideratu egiten da kontua. Bukargi utzi nahi genukena da Euskal Hezkuntza Zerbitzua akordionen gune garrantzitsu bat izatea, oso garrantzitsua da guretzat gainera eskola publikoaren indartze bidean, ba, bi kontzertatua eta publikoaren artean bidea parean egitea ez bat bestearen menpe geratzeko, hizkuntzaren arazoa guretzako oso garrantzitsua da eta berriro errepikatuko dugu iruditzen zaigula akordio horretan ongi jasoa dagoela eta egoera soziolinguistiko bakoitzari egokituko zaizkion neurriak hartuko direla hain zuzen ere bermatzeko akordioak eskatzen duena, horiek danak kontuan izan da, horiek guztiak zaintzera joango gera. Esaten dut, beti esan dugun bezala guretzat oso garrantzitsua izan da akordio hori, heldu dezaigun akordioari eta saiatu gaitezen akordio hortan lortutakotik lan egiten legean hori guztia islatua izan dadin. Eta bidea, ba, lasaitasunez, uste dut aurreko prozesua ere lasaitasunez, asko hausnartuz, poliki eta herri akordio batek eskatzen dituen zumeekin egin zala eta jarraitu dezagun bide horretatik.